Hola, soy Agus. Tal vez algunos me conocen pero otros no XD. Bueno. Solo para aclarar algo que me molesta. Para empezar, yo sí me inspiré un poco en otra serie del mismo método que uso para narrar, pero no fue del diario de Jonathan. Del diario de Jonathan y su creador, solo tomé más que nada la fuerza para compartir la historia que estoy creando con ustedes. La verdadera inspiración, provino de otra historia, que se las dejaré en descripción junto al link de mi página, donde subo cosas sobre mis próximos vídeos y ideas. Anteriormente lo estuve pensando bien y con anteriormente, me estoy refiriendo a hace como 10 meses atrás XD. Mi idea original era que Sik, un estudiante a punto de finalizar la secundaria, iniciaba un viaje a Estados Unidos, donde comenzaba la verdadera historia. Pero al final me decidí por el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, ya que se me hizo, no muy original, pero algo fácil por lo cual comenzar. Aunque ahora estuve pensando seriamente en sacar otro diario, de un personaje más. Bueno, no digo todos, pero algunos la están esperando, y otros se van sumando con el tiempo. Muchas gracias, por ver mis vídeos y seguir lo que escribo, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Bien, sin más nada que decir, los dejo con el siguiente capítulo de la historia. Que la disfruten. El diario de Sik. Capítulo 5. Acontecimientos extraños. Lautaro me comenzó a llamar, aunque yo estaba distraído mirando el deprimente paisaje. Hey, ya deja de andar de distraído y ven que los zombies no tardarán en llegar. Yo no te andaré vigilando todo el tiempo. Yo lo miré algo perdido. Y comencé a caminar en su dirección, y a medida que me acercaba él me dijo que lo siguiera, y que no me separara de él. Querido diario, hay demasiado silencio y solo se escucha el eco de mis pensamientos. Hay muchas cosas que rondan mi mente, podría preguntarle dónde es que queda ese tal laboratorio, y matarlo después de saber dónde está. Pero eso sería estúpido. No sé cómo es que estoy razonando esto, creo que la locura me está consumiendo. Aunque sí lo estoy creyendo y aún no lo he hecho, no estoy tan loco. Después de todo, autodiagnosticarme locura o alguna enfermedad mental es estúpido. He pasado por muchas cosas, sobreviví a que mi cuerpo reventara en pedazos dos veces, a una herida en mi abdomen, y aún sigo vivo. Creo que preguntarme el por qué sigo vivo, es tonto, aunque si es por ella, prefiero que siga así. ¿Qué más da? Sigo sin entender mucho, y me hago preguntas. Es como una estúpida rutina. Como la odio, aunque me distrae mucho de lo que pasa en verdad. Supongo que por charlar un poco conmigo mismo no me pasará nada malo. Ambos caminamos, pero yo no sé hacia dónde nos dirigimos. Hay algunos cadáveres pudriéndose y uno que otro zombie que no nos presta atención. Lo cual me parece extraño. De haber sido como era antes, ahora mismo tendríamos a una horda de ellos detrás de nosotros. Aunque supongo que es algo bueno, para Lautaro parece que no. Pues lo he escuchado insultar entre dientes, preguntando el por qué no nos atacaban. Yo tengo preferido no prestarle atención, aunque quisiera caerle bien. Es un chico atormentado, que busca un respiro a sus preocupaciones. Como cualquier persona deseando que todo esto acabe. Pero aún así. Oye. Mira y presta absoluta atención a lo que te diré. Debemos separarnos. Hay que cubrir mucho terreno y nosotros somos las únicas esperanzas de conseguir alimento para la familia. Toma esto. Si tienes algún problema, me llamas por el radio y haré lo que pueda para ayudarte. En el mapa están marcados los lugares donde posiblemente haya alimento. Si encuentras armas o algo de utilidad que puedas cargar, lo traes. Nos veremos en la entrada del parque. Espero te sepas orientar bien porque todo está marcado en el mapa. Ahora conserva la munición y piensa dos veces antes de disparar. Eso es todo lo que te diré. Ah, y no tomes agua que esté en el suelo. Puede que eso te mate más rápido que una mordida de zombie. Bueno, nos veremos antes del atardecer. Si es que no mueres en el intento. Yo lo miré, mientras por dentro solo me recorría una migraña extraña. Por alguna razón él me estaba ocultando algo, y yo quería saber qué es lo que era. Da igual. Tomé un tubo algo afilado en la punta y me lo llevé conmigo. Ambos nos fuimos por caminos diferentes. Nada cambia. Lo malo nunca cambia. ¿Por qué será? Seguro, debe ser una ley de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con el día? Pues no lo sé.
Simplemente los días grises me gustan, aunque en este momento solo me distrae un poco. Las calles estaban desoladas, el día sigue siendo gris, las plantas comienzan a crecer en lugares que nunca imaginaría que pudieran haber crecido. En una esquina hay un cráneo en el suelo y de su mandíbula sobresale una pequeña rosa, lo sé porque eran las favoritas de mi abuela. Siempre le encantaron las flores. Sobre todo las de color rojo. Recuerdo que de chico, siempre que salíamos de viaje a ver a sus parientes de Rusia, pasábamos por un cementerio y dejábamos rosas y claveles rojos en la tumba de su padre. Odiaba cuando se ponía triste, pero al verme ella sonreía y no podía evitar abrazarme. Yo era su apoyo, tanto emocional y físicamente. Aunque si ella hubiese seguido viva, hubiese sido horrendo para mí ver cómo es comida o tener que haberla matado por mi supervivencia. Carajo. Debo dejar de pensar en eso y concentrarme más en lo que debo hacer. Querido diario, estoy caminando hacia un almacén de comida, supongo que puedo encontrar algo. En la entrada hay cadáveres y unos autos abandonados. Lo usual. Me imagino que adentro debe haber algo, porque no hay mucha luz. Siempre en los lugares oscuros hay algo malo. Aunque debo correr el riesgo. Hay muchas personas que dependen de mis acciones, y de lo que yo lleve. Así es la vida. Responsabilidades. Responsabilidades grandes que cada uno debe cumplirlas a su costo. Sea grande, sea chico. ¿Qué es lo que digo? Nunca necesité darme palabras de ánimo y no sé por qué lo hago ahora. Solo ella, mis amigos y mi familia fueron el único ánimo que tuve. Y creo que no necesito ningún otro. Escupí en el suelo, y mientras tronaba mis dedos y alzaba el fierro, dije. Mientras mi corazón palpite y pueda mover un solo músculo, juro por mi alma, que te encontraré. No importa cómo, no importa dónde. Pero te encontraré, y no dejaré que nadie te haga daño. Me quedé unos minutos mirando al cielo. Y una fría brisa me recorrió la mejilla. Suspiré y miré hacia la entrada del oscuro almacén. Una leve llovizna comenzó a caer, pero sabiendo cómo son las lluvias me coloqué la capucha y entré al almacén sin pensarlo dos veces. Adentro hay un olor a sangre, y hay sonidos raros. Decidí no prestarle atención y comencé a meter algunas latas de comida en conserva que estaban en el mostrador. De repente un sonido. Un puto sonido que podría reconocer a kilómetros de distancia, retumbó en el local. Un sonido de huesos rompiéndose, y carne siendo arrancada del mismo. Miré temblorosamente, por una rendija, y lo que me imaginaba había desaparecido. Había un cadáver aún con sus cosas en la mano, tenía el estómago abierto y sus tripas hacia afuera. Era algo asqueroso, pero cuando decidí por irme, una cosa saltó por encima del mostrador y intentó arrancarme la cabeza con sus garras. En ese momento me agaché. No entiendo por qué lo hice, supongo que fue instinto, pero eso evitó que perdiera mi cabeza. Mierda. Querido diario, sabía que había algo malo aquí. Esa bestia es muy parecida a un tigre, pero es extraño. Su boca se abre más de lo normal y tiene unos dientes que dan miedo de solo mirarlo. Es gris pardo con rayas negras y marrones. Supongo que después de todo esto era verdad lo de los mutantes, aunque no sé de dónde haya salido, parece como si hubiesen mezclado el ADN de un tigre y un oso. Empuñé mi pistola y mientras la enorme bestia gruñía y me rodeaba, yo solo la miraba indiferente. Volvía a estar cara a cara con la muerte y al parecer no me parecía tan malo ni algo que importe. Es como si simplemente estuviera acostumbrado a ella. ¿Estaba jugando con fuego? Pues sí. La bestia es enorme, y lo único que se me cruzaron por mi mente fueron dos cosas. Disparar o huir. Supongo que el tipo que decidió dispararle no le fue bien. Pero admito que no sé cómo actuar frente a esto. Da, a la mierda con esto. Apunté con la pistola hacia la cabeza de la bestia y comencé a dispararle. Parecía como si las balas no le hicieran nada, y esta arremetió conmigo intentando embestirme. En ese momento salté unos metros esquivándola y guardé la pistola. Alcé el fierro. Y mientras lo hacía reía un poco. Recordaba cuando mi abuelo veía los programas de toreo. Los tipos le clavaban objetos punzantes en la espalda a la bestia hasta que finalmente esta se rendía y la remataban. Nunca estuve a favor de esa mierda, pero supongo que ahora me puede servir. Alce el fierro y espere al enorme tigre una vez más. Este volvió a intentar tirarme pero logré esquivarla a tiempo. Sin esperar mucho le hundí el afilado fierro en el cuello, y la bestia comenzó a retorcerse. Sacudió su cabeza, y me miró con sus ojos color carmesí.
En el fondo creí que estaba jodido, ya que la bestia comenzó a correr en mi dirección. Había levantado un monstruo contra mí, por preferir pelear que correr. De igual manera tendría que haber peleado, así que, ¿qué más da? Rápidamente la esquivé y corrí hacia la derecha. Me movía por los pasillos del almacén mientras esta me perseguía torpemente por ellos. En una instancia entré a una especie de carnicería. Había un olor pútrido y el cadáver de un carnicero muerto en el suelo. En una de sus manos sostenía un gran cuchillo, lo cual me pareció útil. La bestia me estaba buscando, así que no tendría tantas oportunidades. Salí detrás del mostrador sosteniendo el cuchillo, y cuando me estaba tranquilizando y dirigiendo hacia la salida, siento una respiración en mi nuca. Mierda, me estaba esperando. De inmediato me di la vuelta y pegué un salto hacia atrás esquivando un gran manotazo. La bestia había logrado mantenerse en dos patas y espero a que me sintiera tranquilo para tomarme por sorpresa. Sin embargo, cuando trato de colocarse en cuatro patas, sin perder tiempo corrí hacia ella y le clavé el cuchillo en el ojo. La bestia parecía enfadarse más y mientras ella se sacudía intentando quitarse el cuchillo yo salté y lo pateé enterrándoselo más adentro. Al hacer eso la bestia rugió, fue un rugido de ira y a la vez ansias de sangre. Yo tragué saliva, y el miedo comenzaba a dominarme. Sonreí, y tomé un palo de un mostrador. La bestia me miró con su ojo, y comenzó a dirigirse hacia mí. Mi pierna me temblaba y la mitad de mi cuerpo quería correr mientras que la otra mitad quería pelear. El enorme tigre intentó saltar sobre mí pero yo lo golpeé con el palo destrozándoselo en su cara. La bestia comenzó a retroceder y yo de inmediato comencé a correr hacia la salida. Salí del almacén y al mirar hacia atrás comencé a moverme más rápido al ver que esta me estaba siguiendo. Recordé mis palabras. Si lograba usar el terreno a mi favor la bestia no tendría oportunidad aunque eso solo dependía de mí. Me acerqué a una pila de escombros y rápidamente tomé otro fierro afilado que sobresalía de ellos, seguí corriendo hasta saltar sobre un auto ahí de inmediato me di la vuelta y vi que la bestia tenía algunas dificultades para moverse. Por lo que veo la bestia no es tan ágil debido a su tamaño. Trataré de usarlo a mi favor. Esta logró torpemente subirse al auto y saltó en mi dirección, al ver las fauces enormes que intentaron comerme salté hacia un costado. Estábamos encerrados en un círculo de autos, al parecer producto de un choque. La bestia corrió nuevamente hacia mí, y yo la esperé preparado. Cuando esta intentó saltar sobre mí le incrusté fuertemente el fierro en su garganta, y esta de inmediato se quedó inmóvil. Debido a la velocidad y la firmeza con que sostuve el fierro le atravesó la garganta y logré detenerla en seco. La bestia no se movía y comenzó a perder mucha sangre. De inmediato, la solté y comencé a correr hacia la tienda de nuevo para sacar la comida que quedaba, pero me detuve al ver que los zombies comenzaron a aparecer. Eran muchos y solo tenía un cartucho y creo que tres balas. La lluvia no paraba de caer, así que decidí por correr. Los zombies me perseguían, algunos eran rápidos y otros solo caminaban. Son muchos, ahora entiendo por qué Lautaro me dijo que lo pensara dos veces antes de disparar. Maldita sea. Al doblar la esquina un tipo con una chaqueta me apuntó con una escopeta, y me comenzó a gritar. Simplemente levanté las manos mientras él me decía que le entregara el bolso con las provisiones. Él se acercó a mí pero alguien o algo saltó sobre mi espalda y aterrizó sobre el tipo y comenzó a devorarlo. Yo tomé su escopeta y con mi mano izquierda tomé la pistola me acerqué y le disparé al tipo para ahorrarle sufrimiento. El zombie estaba muy distraído comiendo como para intentar atraparme. Volví a guardar la pistola y seguí corriendo hasta que finalmente, me metí por un callejón y al ver una escalera de incendios comencé a treparla mientras los zombies seguían el auto. Querido diario, ahora que puedo descansar, la poca luz me dificulta escribir. Me encuentro en un tercer piso, hay demasiada oscuridad y mucho silencio. Los zombies dejaron de seguirme, así que me siento más aliviado. Hay un olor extraño en este apartamento, así que veré si hay algo de utilidad y saldré de aquí. Hora, 4:30 p.m. Han pasado unas horas desde que me enfrenté a esa bestia y me he dado cuenta de que logro herirme. Tengo una cortadura no muy profunda en mi hombro, y aunque no sangra es un poco molesta. Me pica bastante, y aunque evito rascarme apoyo mi mano sobre ella para aliviar un poco la comezón. Esto es algo frustrante, ya que no he conseguido la comida que necesito, y solo me quedan unas horas para ir al punto que me mencionó Lautaro. Me paré y comencé a buscar en un cajón que estaba cerca mío.
En él encontré un encendedor, lo encendí mientras me guiaba hacia la sala. Al ir avanzando me topé con algo de sangre en la pared. Tomé la escopeta y guardé el encendedor, ya que la ventana estaba algo rota y entraba bastante luz. Sin embargo, vi en el suelo algo que me llamó la atención. Era una mano que sobresalía de la oscuridad. Me fijé determinadamente y solo era eso. Un brazo mutilado. En mi mente especulé muchas cosas de qué fue lo que pudo haber pasado, pero simplemente lo ignoré. Miré en los almacenes para ver si encontraba algo de comida, pero solo encontré unos sobres de sopa instantánea y unas botellas de agua. Supongo que no me iré con las manos vacías esta vez. Hasta que por el rabillo del ojo logré ver algo brillante. Este era sostenido por otro brazo, y iluminaba el suelo. Lo primero que dije fue: una linterna, qué bien, mientras una sonrisa se me declaraba en el rostro, y cuando intenté tomarla algo ocurrió. Algo que se suponía no debía pasar, no en ese momento. El piso donde estaba parado comenzó a caerse. Tomé la linterna y el brazo que la sostenía no quería soltarlo. Todo temblaba y se movía los nervios y el pensamiento de llegar tan lejos para morir eran enormes. De repente siento que algo salta sobre mí. Era un zombie que estaba intentando morderme, pero los nervios me consumían y tomé una decisión rápida. De inmediato lo empujé hacia atrás y al hacerlo tomé la escopeta y le disparé. Me colgué la escopeta y corrí hacia el balcón. El sentimiento de no saber qué es lo que pasaba y el de la muerte que se acercaba me comían el estómago. Yo le sentía miedo, y eso que antes le hice frente sin importar las circunstancias. Las rocas seguían cayendo y el edificio se venía abajo. Solo se me ocurrió una cosa y lo tomé como último recurso. Corrí un poco hacia adentro y cuando tomé algo de distancia corrí. Corrí lo más rápido que pude y al llegar a la orilla del balcón salté. Salté con todas mis fuerzas hacia una ventana que estaba del otro lado del edificio. Estaba en el aire, el edificio detrás mío se venía abajo, un solo fallo significaba una caída de 10 metros. Pero... Querido diario. Lo logré, logré saltar hasta aquí, logré escapar de la muerte una vez más. Me siento tan feliz, y a la vez acelerado por la adrenalina. Creo que seguiré, a ver si encuentro algo más para llevar. Parece que algo está afectando al radio, o Lautaro intenta comunicarse conmigo. Mejor responderé o intentaré hablar con él, no quiero que después me insulte o me diga algo malo. ¡Qué mierda! Al intentar llevarme el radio a la boca para hablar, un sonido extraño ha salido de él. Primero la estática y ahora ese sonido. ¿Qué carajos le pasa? Mejor seguiré, hay un largo camino que debo seguir y solo unas 3 horas de sol. No puedo ponerme a solucionar errores de estática. Empuño la linterna y la enciendo mientras me sacudo los pedazos de cristal del pelo. Tengo una pequeña molestia en mi cara, creo que me he cortado la mejilla. Suspiro y ilumino la habitación, mientras trato de observar el lugar donde caí. ¿Qué es este lugar? Estoy algo nervioso, he caído en la habitación de un bebé. Hay un olor pútrido, manchas de sangre en la pared, y un envoltorio de sábanas en el suelo. Querido diario, no soy supersticioso, pero hay cosas que simplemente no tienen explicación. Acabo de escuchar algo que me heló la sangre, y me hizo salir corriendo de ahí. Eran las malditas risas de un bebé. No pienso averiguar qué mierda pasó, solo quiero salir de aquí. En este momento me estoy dirigiendo hacia el pasillo, mientras ilumino mi camino hacia la salida. He visto la puerta, al final del pasillo. La pateo fuertemente para voltearla, pero me detengo al ver que el pasillo sigue. La verdad no tengo ganas de gastar energías, solo por un puto fantasma. Debe ser que mi imaginación está jugando conmigo. Suspiré y miré la escopeta, bueno, he gastado una bala en el otro edificio, así que mejor la guardaré y la usaré cuando sea necesario. La pistola creo que la perdí, o quedo en aquella habitación a la cual no pienso volver. ¡Qué mierda! Hay una remera rota cerca de una puerta. La tomo y rasgo unas tiras mientras tiro lo que sobra de ella. Lo que tengo en la mochila no pesa tanto, creo que son unos 8 kilos. Así que me puedo mover cómodamente.
Lo único que me afecta es que las latas hacen algo de ruido al caminar y correr, así que las envolveré con las tiras de la remera, así no se golpean tanto. Hora. 5:32 p.m. He bajado un piso y ahora estoy en otro pasillo. Está bastante oscuro, pero he notado una silueta en el fondo. Parece un hombre, pero actúa de manera extraña. Supongo que es un zombie, mejor tomaré la escopeta por si acaso. Espera, ha comenzado a vomitar, está escupiendo un líquido amarillento y brillante de su boca. No sé si es asqueroso, pero el líquido ha comenzado a corroer el suelo. Mierda, qué asco. Querido diario, no pude evitar vomitar lo poco que tenía en mi estómago. Es una mujer. De su vientre a medio cortar cuelgan unos brazos pequeños y tiene unas protuberancias brillantes en el cuello y el pecho. ¿Qué clase de monstruo ha sido capaz de crear tal cosa? Mierda. Me ha visto. Y se está dirigiendo en mi dirección. Levanto la escopeta y apunto a su cabeza. Debo evitar que me toque o terminaré deformado por esa cosa. De inmediato apreté el gatillo y vi cómo su cuerpo se desplomaba en el suelo. Suspiré un poco, pero de repente vi algo que me llamó la atención. Su cuerpo comenzó a hincharse rápidamente. Lo primero que hice al ver eso fue correr. Sé de lo que el ácido escapa, si no quiero saber qué pasa cuando su cuerpo se hincha demasiado. Pateo la puerta que me interpone salir a la calle. Carajo, está trabada del otro lado con algo. El cuerpo de la mujer se comienza a hinchar cada vez más. Miro hacia la derecha y hay una ventana cerca. Carajo, otra vez no, aunque es mejor esa salida que acabar derretido. Con la culata de la escopeta, comencé a romper los cristales de sus orillas hasta que pude retirar todos los pedazos de vidrio, y sin dudarlo salté hacia la calle. Caí sobre un montón de escombros, y me alejé caminando despacio hacia el punto de encuentro. Estaba algo agitado, y está lloviznando. Suspiré un poco aliviado y comencé a trotar, ya que se estaba haciendo tarde. La leve lluvia me mojaba el pelo mientras me movía por esos lugares. Llegué a una esquina y desplegué el mapa que aún tenía guardado en mi bolsillo, y comencé a fijarme. No habían muchas opciones, así que decidí tomar un atajo. Veamos, para llegar al parque debo pasar la zona comercial, cerca del cementerio. La otra opción que tengo es pasar por la biblioteca. Queda cerca de la entrada al parque, así que se me hará más cómodo ir por ese lugar. Querido diario, estoy cerca de la biblioteca. Hasta ahora lo único que me indica que estoy cerca del parque es el mapa, aunque aún me quedan unas 2 cuadras más. Me estoy hartando de caminar, además cada zombie que veo me retrasa, ya que debo caminar agachado y sin hacer ruido. En la pared hay marcas de sangre seca y unos cadáveres juntos. No le veo nada de especial, solo sé que uno de ellos tuvo una dolorosa muerte, ya que tiene las piernas rotas. Es gracioso ya que parece gelatina, aunque no debería estar jugando con sus cuerpos. Suspiré y seguí caminando. La lluvia no cae, y a medida que me voy acercando a la entrada del parque escucho unas voces. No sé, pero esto de estar en constante peligro me ha ayudado a desarrollar bien mi audición, lo cual me parece genial. Me coloqué cerca de la esquina y comencé a escuchar determinadamente. Parece que son 3 personas, pero solo 2 de ellas están hablando. Una de sus voces me parece conocida, aunque, no sé si sea verdad. Juraría escuchar la voz de Lautaro, pero sigo sin saber quiénes son los otros 2. Entonces uno de ellos le dijo al otro. ¿Estás seguro que vendrá? Yo creo que murió a manos de los zombies, o de algo peor. Yo sé que él vendrá. A él le importa demasiado su novia como para dejarse morir por algo tan tonto. Además soy el único que sabe dónde está, así que estén atentos a su llegada para largarnos. ¿Y por qué mierda es tan importante esperarlo? ¿Qué crees, que nosotros somos como los mierdas del ejército que dejan a su suerte a sus camaradas? No se trata de principios, sino de sobrevivir. No seas idiota y vámonos. En ese momento tomé la escopeta y comencé a caminar. Di vuelta a la esquina y me dirigí hacia ellos. Entonces Lautaro sonrió un poco y me dijo... ¿Por qué tardaste tanto? No era tan difícil tu tarea. Yo lo miré, y le dije. Bueno, no fue fácil, pasé por muchas cosas antes de llegar aquí. En fin, debemos irnos. Los 2 tipos que estaban junto a Lautaro, se cargaron una mochila grande en sus espaldas y me dieron un bolso mediano para que lo llevara.
No sabía qué es lo que había en él, pero era algo pesado. Sin embargo, estábamos algo apurados. Según Lautaro, los zombies y mutantes son más violentos al atardecer y en la noche. A mí no me preocupaba eso, sino que llevamos cosas bastante pesadas y grandes. Somos un blanco fácil para los saqueadores, sin mencionar que estamos mal armados, y uno de los que nos acompaña tiene una herida en su brazo derecho. Yo seguía moviéndome junto a Lautaro. Él llevaba una mirada cansada y a la vez seria. Parecía como si estuviese pensando en algo. Entonces. ¡Qué mierda! Los tres nos tiramos al suelo, al ver cómo uno de nuestros compañeros recibía un disparo en la cabeza. No sabemos de dónde provino, pero Lautaro me hace mantenerme agachado. Creo que es un francotirador, ¿quién le dispararía a un civil desarmado que carga provisiones? Debe ser del ejército, o tal vez peor. Mierda, ese disparo pasó muy cerca de mi cabeza, tenemos que buscar una mejor cobertura. Lautaro me tomó del hombro y me dijo: yo trataré de distraerlo, ustedes vayan al edificio de la derecha y esperen a mi señal. ¡Qué mierda! Ni siquiera llevo 2 minutos en conocerlos y ya muere uno de ellos. El otro hombre estaba algo asustado, pero no dudó en seguir las órdenes de Lautaro. Entonces él me miró y me dijo: dale el bolso que tenías a Lautaro, él sabrá qué hacer. Nosotros tenemos que buscar cobertura y luego traer los disparos del francotirador. ¿Estás de acuerdo? Tengo claro de que Lautaro lo va a distraer, pero mejor le haré caso a él. Si algo le sucede a Lautaro, todo lo que pase será en vano. Entonces yo lo miré y asentí con la cabeza, mientras me dirigía hacia Lautaro para entregarle el bolso. Al llegar él me miró y me dijo: creí haberles dicho que buscaran cobertura. Entonces yo lo miré y le dije: lo sé, pero él me dijo que te entregara esto. Entonces le di el bolso, y Lautaro comenzó a revisarlo. Lo que sacó de él me dejó con la boca abierta. Era un lanzagranadas, y tenía algunas cargas dentro. Estuvimos cargando todo el tiempo con una buena arma y no me dijeron nada. Mierda, será mejor que me mueva, o terminaré con un tercer ojo en la frente. De inmediato me dirigí hacia el edificio donde el otro tipo me estaba esperando. Solo espero que esto funcione.